Corea del Norte disparó el lunes dos misiles balísticos de corto alcance utilizando su lanzador más moderno, en su segundo lanzamiento en 48 horas. El sábado había disparado uno de sus poderosos misiles balísticos intercontinentales, que según Tokio cayó en su zona económica exclusiva, lo que llevó a Washington y Seúl a realizar ejercicios aéreos conjuntos que incluyeron un bombardero estratégico y aviones de combate furtivos. Según Pyongyang, los disparos del lunes fueron precisamente en respuesta a esas maniobras y responsabilizó a Estados Unidos y Corea del Sur del deterioro de la situación de seguridad en la península coreana. Las Fuerzas Armadas surcoreanas calificaron los lanzamientos de una seria provocación que mina la paz y estabilidad de la península y llamaron a Pyongyang a cesar de inmediato ese tipo de pruebas. Por su parte, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU programada para el martes para discutir las últimas acciones norcoreanas. Las relaciones entre las dos Coreas están en uno de sus puntos más bajos en años, después de que el norte se declarara una potencia nuclear irreversible y su líder Kim Jong-un pidiera un aumento exponencial de la producción de armas, incluyendo las de tipo nuclear táctico.